Vamos ya súper tarde para la premiere de Superman aquí en Plaza Universidad, en la Ciudad de México. Voy corriendo. Fue como un súper pitazo mega rápido porque pues nadie me... ¿cómo se llama? Me avisó con tiempo que pues ya voy corriendo. Y ni siquiera me veo bien. Pero quiero una foto con Ana Claudia Talancón, obvio, porque es hermosa. Así que, go, go, go. El gran problema es que Plaza Universidad tiene dos plazas. Entonces no sé si está en la primera plaza o está en la segunda. Creo que ya no llegué a tiempo, como siempre. Bueno, más bien es que no me avisaron. Si me hubieran avisado, hubiera llegado súper a tiempo. Vengo llegando a mi casa después de un arduo día de trabajo y que estuvo como muy ocupado. Y se me olvidó que lavé ropa, entonces dejé la ropa afuera y llovió y pues todo frito. Mi ropa está mojada, no tengo boxers para usar mañana ni nada, entonces no sé qué voy a hacer. Y después yo quería mi foto con Ana Claudia Talancón. Pues sí, o sea, en la premiere de Soy Tu Fan, pero pues llegué tarde al evento. Entonces ya no la encontré y solamente la vi de lejos y creo que sí estaba muy ebria. Porque de hecho ya vi videos de TikTok donde dicen que estaba ebria y creo que sí estaba ebria. Pero pues se quise valer, o sea, la neta, pues está estrenando su película y pues obviamente quería ser feliz, ¿no? Quería celebrar ese momento. Y ya, y después mi momento, o sea, para acabar mi día así como random. Después de la premiere fue en Plaza Universidad. Aquí en la Ciudad de México. Se cortó la historia, pero bueno, fue en Plaza Universidad. Entonces, yo estaba al otro lado de la ciudad. O sea, no estaba en el sur. Entonces, me tuve que subir al metro y ya llegué como pude. Pero bueno, llegué. Y ya, una vez que me subo al metro, tengo que bajar. Y me bajé en Plaza Oasis. Entonces, ahí tomo un trolebús que me deja en mi casa. Y yo no uso cartera casi nunca, o sea, a veces sí uso, a veces no, y esta vez no traía cartera, entonces todo mi dinero lo traía como en la mochila, pero ya saben, como ahí, o sea, existiendo. Entonces yo no encontraba mi dinero para pagar el trole, y en eso un chavo me dice, hola, yo te presto, y le dije, no, ¿cómo crees? Yo traigo. Ay, no sé por qué se corta, pero bueno, ya me dice de que no, sí, toma, que no sé qué, le dije, no, gracias, en verdad, yo traigo, se lo traigo en la bolsa, y en eso agarra, y solo echa el dinero en el como en la alcancía donde se paga del trolebús. Y ya no me dejó pagar. Y yo, bueno, está bien, pero gracias. Y le, o sea, después saqué yo el dinero para pagarle a él. Y le dije, toma. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Así déjalo, que no sé qué. Y le dije, no, ¿cómo crees? Toma. Y me dice, no, en serio. Y no quiso aceptar mis 2 pesos del trole. Y yo así como, ok. Y pues ya me caminé. Y después le dije, muchas gracias y ya. Y después solo se me quedaba viendo y todo. O sea, no sé, yo creo que tal vez le guste o no sé. O solo quiso ser como muy amable, no sé. Y pues ya, así, mi día súper random, básicamente. Y ahora estoy muy cansado y me voy a dormir. Bye.